La buena carne, ricas carnes nacionales, todos los cortes. Vacuno, pollo, cerdo, todo en un solo lugar. Rotisería, panadería, pastelería, lácteos, abarrotes, licores y mucho más. La buena carne, las cosas ricas de Talca, en Una Norte, esquina 6 Oriente. Visítenos y se sorprenderá. Nuestros productos son con altos estándares de calidad. La buena carne, la esquina de las cosas ricas en Talca. Plantinera El Parrón. Lleva 12 años en el sector del Parrón, comuna de Maule. Se dedican a la producción de almácigos de hortalizas a través de bandejas de germinación o spitle. Visítenos en la web como www.plantineraelparrón.cl, en redes sociales, en Facebook e Instagram como Plantinera El Parrón, o llámenos al 994 30 36 41. Plantinera El Parrón, sembrando futuro. La escuela fue el principal elemento para llegar a Criadero Palma de Viñaflor. Creo que ninguna escuela incentiva tanto a que alguien se dedique en un rubro que es de los caballos. Día a día están los profesores incentivando a que uno siga en este mundo. No se van a arrepentir, es una bonita experiencia para la gente de campo que le guste, a los que aman los animales, y los dejo cordialmente invitados. Educamos a nuestros alumnos a través de los caballos, con alma y sentimientos agrícolas. Una empresa consolidada en el rubro, 20 años de experiencia. Contamos con 5 equipos disponibles para atender desde la región metropolitana hasta la octava región. Contamos con modernas máquinas de última generación. Cotice y trabaje con nosotros. Herrera Hermano, sabemos de forraje. Ruta 5 Sur, kilómetro 264, comuna de Maule. ¿Qué hace la red traumatológica de Talca con el dolor crónico? Contamos con un protocolo de tratamiento propio para cada tipo de dolor musculoesquelético, como dolor en hombros, codo, muñeca, mano, dolor cervical, dorsal o lumbar, dolor en cadera, rodilla, tobillo y pie. Visítenos en Talca, en el edificio Torre Talca, oficina número 3, en la 1 Sur, 865, esquina 2 Oriente. Visítenos en la web como redtraumatologicatalca.cl, redes sociales, Facebook e Instagram, Red Traumatológica Traumatológica Talca, o agende su hora a nuestro fono WhatsApp más 569-6917-6319. Red Traumatológica Talca, aliviamos su dolor. Súmese a trabajar con nosotros. Publicite en Claudio Flores Imagen, uno de los canales de rodeo más visto de nuestro país. De a conocer su negocio o empresa en nuestras diferentes plataformas digitales, Facebook, YouTube e Instagram. Claudio Flores Imagen. Llámenos. WhatsApp más 56 9 994 66 544. Email claudioflores imagen@gmail.com. Somos su mejor opción publicitaria. Síganos por nuestras plataformas de Facebook, YouTube e Instagram como Claudio Flores Imagen. Claudio Flores Imagen. Somos el canal del rodeo de la zona centro-sur de Chile. Bienvenidos, aquí comienza En la Pata de los Caballos, una amena y grata conversación con grandes personajes y grandes invitados. Carlos Eugenio Sepúlveda nos invita a saber el actual y el futuro de nuestras tradiciones, nuestro rodeo y nuestra gente. Bienvenidos, aquí comienza En la Pata de los Caballos.
Hola amigos, aquí estamos nuevamente en La Paz de los Caballos. Hoy día es un programa bien especial, tenemos a puros campeones que han bailado hueca en Rancagua. Tenemos al tres veces campeón nacional, José Astabroaga, José Lo, para todos los como lo conoce la afición. Después tenemos a Mario Manner, que es vicecampeón nacional, tuvo pescado también el campeonato nacional en otra oportunidad, así que ha estado varias veces participando del cuarto animal, y Germán Varela, que fue una sorpresa cuando él ganó con Pedro Pablo Vergara en sus caballos, el Fogoso y la Puntilla, también campeón nacional. José Lo, este año hay una novedad, va a correr una collera, vuelve a su asociación de origen, la asociación Talca, va a correr una collera con su hijo. Y Mario y Germán siguen participando por Osorno esta temporada. José Lo, bienvenido a La Paz de los Caballos. Hola Carlos Eugenio, un gusto estar contigo conversando y con grandes amigos como son Mario y Germán. No, el gusto es para nosotros tenerte aquí y verte recuperado, porque vienes saliendo de un accidente que casi no la contáis. Estuve a punto de no contarla, realmente a punto. Es un milagro que esté vivo y que esté bien en este momento. Realmente un milagro. Fue un accidente tremendamente feo. Pero bueno, gracias a Dios estoy bien, recuperado, y espero de aquí a un mes más estar de caballo. Pero tuvo buen ojo el doctor que te revisó, porque cuando recién te operó, dijo: si todo se da, en agosto voy a estar arriba de los caballos. Y parece que va todo dentro de lo programado. Mira, el doctor es muy amigo mío, muy amigo. Somos amigos de hace muchos años. Y su especialidad son los pies. Y cuando me operó me dijo: es tremendamente grande esta operación. De hecho, me dijo, es una de las operaciones más grandes que he hecho. Pero me dijo, tengamos confianza y espero en agosto tenerte a caballo. Así que el hombre no falló y parece que va a cumplir la promesa. ¿Y ha acampado también el hombre o no? Le gustan los rodeos, pero no ha acampado. O sea, su deporte es otro, pero le gusta. Siempre está al tanto de lo que pasa, pero no ha acampado. Y Marito, Mario Manner, el alemán para nosotros, los de acá de la zona, también bienvenido a La Paz de los Caballos, Mario. Muchas gracias, un gusto, don Carlos Eugenio, y contento de estar aquí un poco más cerca de todos los amigos guasos, por lo menos viéndolos a ustedes aquí y conversando un poco de rodeo, que tanto de menos lo echamos. Se echa de menos, pero me imagino que trabajando caballitos nuevos este año y entreteniéndose en la casa. Sí, la verdad que todo este año de pandemia, digamos, hemos estado casi más fanáticos que antes, con un poquito más tiempo en campo, más permanencia y andando más de caballo. En este minuto tengo casi todos los caballos sueltos, pero una cosa puntual nomás, pero de aquí para atrás hemos andado harto caballo. No hemos corrido mucho, pero hemos trabajado harto caballo y estamos ahí igual de entusiasmados que siempre, con ganas de salir lo antes posible. Y el tiempo que nos ha acompañado por un año. El tiempo en el sur ha estado medio complicado este año. No, pero para andar a caballo eso no es problema. ¿Sí? Yo voy a truene, siempre hay tiempo y ganas para andar. Trabajar un caballito por ahí. Y Germán Varela, campeón de Chile también, el man del lote que se juntó aquí, el más joven. Bienvenido a La Paz de los Caballos, Germán. Muchas gracias, don Carlos Eugenio. Gracias por convidarnos y por estar en este programa con José Lo, que lo admiro de cuando yo tenía 10 años, y imagínense, como Mario también, admirador total y buen compañero, así que con usted feliz de estar en este programa y conversar de caballo, que es lo que más me gusta. No, y ustedes dos con Mario hicieron historia, porque revivieron a Osorno después de 30 años de sequía. Bailaron cueca en Rancagua representando Osorno, entonces yo creo que una muy bonita satisfacción. Algo les dirán los viejos del sur a ustedes también. Sí, estaban contentos con el resultado y felices por lo mismo. Muchos años que en Osorno no, nadie bailaba cueca, así que contentos. Tuvimos para celebrar. Osorno,
Osorno va a seguir cerrado este año. Bueno, con el tema de pandemia, olvídense porque van a ser cerrados todos los rodeos de Chile. Pero la idea es abrir la asociación o van a seguir cerrados según creen ustedes, Mario. Bueno, con respecto a la pandemia, yo creo que va a ser todo cerrado, como dice usted. Nosotros la verdad que no somos muy fanáticos, por lo menos hablo en lo personal, y Germán piensa bueno lo mismo, de hacer rodeo, tanto rodeo provincial, no. O sea, de repente no. De hecho, a nosotros nos va más mal en los rodeos de un día, en los rodeos chicos, que cuando hay un poquito más de competencia. Yo pienso que para andar bien a nivel nacional hay que correr donde le toque a uno nomás, con la exigencia uno se va superando. Ahora, con respecto a la situación, no lo tengo claro cuáles están los el tema ganado es una cosa muy, muy importante, diría. Entonces, tiene mucho que decir con respecto al hacer un rodeo de primera o de segunda categoría. Nos está pasando en el club que pertenezco, que es Río Negro, por ejemplo, que antes hacíamos unos tremendos rodeos, normalmente de primera categoría, y nos ha costado mucho contra el ganado. Entonces, cuando los rodeos tienen prestigio y son grandes, y son buenos, llegan muchas colleras cuando uno lo hace abierto, entonces no deja de generar un gran problema. O sea, aumentar 450, 500 novillos no es lo mismo que hacerlo con 350 o con 300. Entonces por ahí va un poco el tema con respecto a cada club, digamos, cuál es la solución para hacer su rodeo, porque acá bueno, todavía tenemos la suerte que los animales todavía se consiguen relativamente prestados. Son pocos los clubes que están arrendando acá en la asociación. Así que por ahí va la cosa, creo yo, más que una norma, digamos, decir si estamos cerrados al resto del país o estamos abiertos, ¿no? Yo creo que pasa más por el tema del ganado. Sí, Cacaro le hice la misma pregunta porque yo tengo una teoría al respecto. Cacaro me decía lo mismo, el tema del ganado, que se le dispara, pero hacer un provincial con 8 invitaciones es distinto a hacer un provincial cerrado sin invitaciones. O sea, estoy hablando de las 8 invitaciones, es un poco más ganado, pero también te abre la posibilidad, la competencia, lo que tú decías, que en general les va bien. O sea, acá también se estila también el tema de las invitaciones, que también es un ingreso adicional, digamos, al rodeo, porque hoy día con un rodeo provincial acá en la asociación cuesta financiarse. Entonces, como se llama, por ahí se van negociando un poco las invitaciones y se pero siempre normalmente cuando un rodeo provincial con invitaciones hay un cierto filtro, digamos, en cuanto a la calidad de los participantes, creo yo. Bueno, yo siempre he sostenido que cuando yo partí yendo a Rancagua existían dos asociaciones. Osorno, la mitad de la medialuna le hacía a Farra y la otra era Curicó. Joselo, fuiste participante de esa época de gloria de Curicó con 3 campeonatos nacionales y un vicecampeonato, siempre representando a Curicó con Don Hugo. Y la asociación era muy brava. Y después con los años cerraron Curicó, cerraron Osorno, y las dos asociaciones hace más de 30 años que no tenían, salvo el resultado de ustedes dos, hace un par de años no había habido una cueca en ninguna de las dos asociaciones. Entonces, ¿a qué atribuiste, José, lo que la pérdida de competitividad de Curicó? Mira, yo pienso que el rodeo, como todo deporte, es competencia. Y la competencia se trata siempre de superarse. Y la única forma de superarse es competir con gente que sea mejor que uno. Curicó, cuando yo estaba en la asociación Curicó, era director también yo de la asociación, y tenían una norma de hacer muchos rodeos interasociaciones, y ahí empezaron a salir los primera con puntos, y hacíamos primera con puntos e interasociaciones. Eran realmente escaso, creo que eran 3 clubes o 4 los que hacían rodeo provincial,
pero siempre, 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 siempre eran ruedas de primera categoría. Y ahí estaba el resultado, porque llegaba gente de afuera y la verdad que la gente de afuera le daba un poquito temor ir a correr a Curicó, pero los que vivían se atrevían a competir. Y te voy a poner otro ejemplo, Carlos Eugenio. Después estuve en Bío Bío, cuando corríamos con Eugenio Navarrete, de criar los Petronquines, salimos segundo y tercero ahí, y era una asociación tremendamente competitiva. No, perdón, salimos tercero y cuarto, no segundo y tercero, tercero y cuarto, y una asociación tremendamente competitiva. Acuérdate que corría Agua de los Campos también ahí. Sí. Además corría, y corrió el cuarto animal, Francisco Ramos con Eduardo Sala. Y esa asociación, en esos años, Bío Bío, se hacían puros rodeos de primera. Puros rodeos de primera. No había un rodeo provincial. Y mira el resultado. Donde bueno, llegó con tres parejas al cuarto animal. Entonces, yo pienso que las asociaciones, en la medida que se van cerrando, baja mucho la competitividad. Si el rodeo es una competencia, para poder competir tienes que medirte con gente mejor, porque no sacan nada con ganarle a los de tu casa y después vas a llegar a un clasificatorio, vas a llegar a Rancagua y te vas a encontrar con otro tipo de competencia y hasta ahí llega. Entonces, hay que superarse en esto. Lamentablemente hoy día el tema del ganado influye mucho en la calidad, en la cantidad de rodeos de primera, pero yo creo que hay que tratar. El otro día decía algo José Manuel, el Chico Pozo, que le encontré toda la razón, que hay que tratar de premiar a los rodeos de primera con mayor puntaje, a lo mejor con tres requisitos, no sé, buscar alguna fórmula, pero hay que premiar eso para que volvamos a tener rodeos de primera. Y no estar corriendo siempre con los mismos. Sí, pero él se refería también a diferenciar los rodeos de un día con los de día y medio o los provinciales, porque un rodeo de un día no puede dar lo mismo en cuanto a puntaje que un rodeo de día y medio de dos días. O sea, claramente tiene que haber... Mira, si tú promueves hacer rodeos un poquito más grandes, mejoráis el casino, mejoráis los talabarteros, mejoráis todo. Entonces, mismo que decía Mario, que a ustedes dos con Germán les va mejor en los rodeos un poquito más grandes, más competitivos, y no los rodeos de un día. A veces los caballos están en un mal día y al día siguiente están en tu día. Entonces, que ustedes lo han visto, muchas veces ha pasado así. Colleras que premian en la última serie se ganan el Champions. Muchas veces pasa, pero por eso te digo, José Manuel tenía toda la razón, hay que premiar eso, hay que premiar y evitar el tema de los rodeos de un día, pues lamentablemente ahora con el tema de la pandemia vamos a tener que volver a los rodeos de un día. Es que es un año especial, no tenemos que considerarlo como la norma. Pero el rodeo de un día, acuérdate, era exclusivamente para la gente que le faltaba ganado y ahora lo hacen en todo Chile. Sí, pues, en el fondo, para que estamos con cosas, los viejos se cebaron. Es mucho más fácil hacer un rodeo de un día y cumplir con el rodeo del club y no hacer gestión para poder hacerlo un poquito más grande. Exactamente, por eso hay que premiar los rodeos de primera. Bueno, puede ser con tres requisitos, puede ser con mayor puntaje, no sé. Diferenciar, hay que premiar los de primera con respecto a los provinciales de dos días y con respecto a los de un día. Tiene que haber una diferencia. Exactamente. Y no sean una fábrica los de un día, que no sigan siendo una fábrica de punto. Por ahí yo creo que va la cosa, pero hay que buscar alguna medida para levantar el nivel. Sí. Oye, Germán, bueno, tú apareciste en el rodeo al alero de Samuel Parón, te asociamos con Piguchén, ahí está ahí en la zona. Samuel es talquino, así que le tenemos mucho cariño. Y hay una conexión. En Talca existía el Liceo Blanco Encalada, que hoy día es La Salle. Y pasaron por el Liceo Blanco Encalada 9 campeones nacionales en la historia. Y los 9, 4 fueron contemporáneos. Joselo, Felipe Jiménez, José Manuel y Alejandro Pozo fueron contemporáneos. Pero anteriormente estuvo Galo Bustamante, Sergio Bustamante, Samuel Paró, Daniel Rey y Cacaro a la Fuente, cuando vivió en Linares, estudió ahí en el Blanco Encalada.
Así que en el fondo hay una con Samuel ahí hay una historia, ¿ya? Y casado con una compañera de curso de mi madre, así que tenemos una linda historia ahí con Samuel, y un gran criador. Pero, ¿a quién admiraste tú cuando partiste en el rodeo? ¿Cuáles eran las colleras que eran tu imagen cuando tú partiste, Germán? Bueno, lo que pasa es que yo en el rodeo, nací en el rodeo. Mi papá era guaso, mi madre también, yo por mis dos lados, el criadero Los Gomeros era de mi abuelo, del papá de mi papá. Bueno, después él murió cuando yo tenía 12 años, y de ahí seguí con el tío Eduardo Varela, que también toda su vida ligaba a los caballos, corriendo. Bueno, él fue tercer campeón de Chile. Y en esas cosas de la vida, en O'Higgins, llegué a donde don Samuel, ya cuando yo tenía como 20 años más o menos. Y ahí me hice muy amigo de él, y pasaba días enteros ahí en San Fernando, en Puente Negro, en el campo de don Samuel. Y yo, en vez de ir a la universidad, me iba a Puente Negro, topeábamos en la mañana, y después era conversar de puro caballo. ¿Y quiénes eran los referentes tuyos en esa época? ¿Qué collera eran las que te llamaban la atención cuando tú partiste? La típica de cabro que ve que está partiendo en esto. Bueno, era José Lo en el reservado, era lo, a mí de chico era lo máximo, ver como el potro se hincaba, ver que en 4 años seguidos tuvo 3 veces primero y una de segundo, era, no sé, ver a José Lo como, era lo máximo en el rodeo. Lalo Tamayo a mí siempre me encantó verlo correr, Don Rica, Cacaro La Fuente, Chico Pozo, todos los mismos jinetes que hoy día están, Juan Carlos Loaiza. A Juan Carlos lo veía menos, pero lo veía para el campeón de Chile, no me tocaba verlo, pero el resto a todos. Bueno, así era en esa época, los sureños uno los veía en los ni siquiera en clasificatorios, muchas veces después pasó la época de los clasificatorios, pero tú los veías aparecer acá en la temporada, cuando llegaban ya a la final. Claro. A veces después ya los clasificatorios, pero antes no los veíamos. Hoy día por las redes sociales y por la televisión, por YouTube, tú estás viendo todos los rodeos de Chile, están en las redes y se están viendo, como decía José López antes, la información es muy buena. Y Mario, cuando tú partiste, ¿cómo partiste en esto y quién eran los referentes que tú tenías en esa época? Bueno, yo partí por gusto personal, solo nomás, porque mis papás mi papá no era guaso y yo vivía en Osorno, en la ciudad, y el fin de semana era ir al campo a Fresia, y bueno, siempre de caballo, andando a caballo, pero de rodeo nada. Y de hecho, no sé, mi primer caballo inscrito me lo compré a los 14 años, y de ahí partí, de ahí iba a los rodeos sin trabajarlo, no me perdía ni un rodeo, pero solo, digamos, sin mi papá acompañándome, y ahí tuve muy buena relación con un vecino que se llama Celso Añasco, donde trabajaba Bernardo Ramírez, que es la persona que de cual Talquino también. Sí, pues. No sé si lo conoce. El Arquino, ya, sí. Y él me enseñó, digamos, a trabajar caballo, y con él empezamos a salir a los rodeos. Obviamente, pues, pasé muchas temporadas corriendo, imagínate salir con un caballo así, galopado la cuerda solamente, de marcar una tajada muy rara vez, premiar menos todavía. Sí movía la rienda porque participaba un poco, entonces por ahí agarraba unos premiecitos, me volvía contento. Y cómo se llama, y bueno, eso fueron mis orígenes, digamos. Y después de eso, ya cuando tenía alrededor de eso, yo partí, como te digo, a los 14, a los 15, 17 años, ya estaba en el colegio, salí a los rodeos de esa manera, digamos. Y después, ya cuando salí del colegio, yo estudié en la Escuela Agrícola Adolfo Mataría, ¿no son? Ahí hice mi práctica en el criadero Caritrayén, don Ramón Angulo, muy, muy amigo de mis papás, muy amigo mío también, Ramón. Y ahí estaban ellos, estaban fuertes en el tema del rodeo. Ahí está don Guillermo Montaca, el Pepe Reyes. Y ahí también
Exactamente. Don Guillén. Sí. Y José, ¿cuál fueron tu inicio? Y bueno, tu papá corría, pero ¿cuáles fueron los inicios tuyos y los referentes que te tocaron a ti de cabro chico de cuando partiste? Yo partí corriendo con mi papá. Sin duda que él fue mi primer profesor y mi primer compañero. Y siempre el apoyo de él, porque es tremendamente grande. Y corrí, yo creo que unos 6 o 7 años con él, quizás 8, y él me enseñó todo. Después aprendí mucho con el tío Tavín Rey. Me iba en los veranos a Osorno, al campo de él, y ahí también corría. Y corría con Daniel Rey, corría con Enrique Chuan, que en ese tiempo éramos niños. Los caballos, las yeguas viejas del criadero La Menecía, las corríamos todas nosotros. Lo pasábamos muy bien. Y mi referente siempre de corridas de vaca fue Galo Bustamante. Yo realmente lo admiraba a Galo. Y Galo corría acá en la Asociación Talca. Yo podía estar, qué sé yo, en el camión, en alguna parte, y escuchaba que corría Galo Bustamante y volaba a verlo correr. Siempre, siempre lo admiré a él como jinete. De esos años, para mí era el mejor jinete. Bueno, de hecho fue muchos años primero en el ranking de Chile, muchos años, y era un adelantado para la época. Exacto. Porque corría con mucho más postura que el resto, corría en la forma que me gusta correr a mí, o que corren mucho, que es chico de adelante para atrás. Entonces, siempre mi referente fue él. Es que es notorio, si tú ves hoy día con estos programas que ha hecho Fernando Cardemil, donde muestra los champions antiguos, en la época que se llamaban champions, y claramente era un adelantado para su época, era muy distinto como corría Galo en relación al resto de la gente de esa época. Totalmente distinto. Sí. Mario, no alcanzamos a escucharte los referentes tuyos, y no sé si me estás escuchando, Mario. Sí, ahora sí, ahora sí. Mira, cuando yo partí en el rodeo, cuando empecé a ir a los primeros rodeos acá, las personas que andaban ganando y a las que me llamaban mucho la atención, que los hallaban muy superiores al resto, yo sin entender nada de rodeo, era, por ejemplo, yo me inicié en la asociación Yanquihue Chiloé, estuve hasta, no sé, hace 10 años, toda la vida en un club. Me llamaba mucho la atención cómo corría Sergio Bustamante, digamos. Era en la asociación Yanquihue, Sergio Bustamante y Alir Pérez se ganaban todos. No tenían competencia, lo había visto. Y después, bueno, nosotros, yo también, como te digo, yo viví todo el tiempo de colegio en Osorno. Entonces, los rodeos de Osorno también los viví muy de cerca. Y Don Rica de la Fuente también fue uno de mis referentes. Lo encontraba muy bueno, era muy famoso, digamos, ha estado muchas veces en el ranking, tanto en el y todo. Estaban en esos años, no sé, con Pelusa de Esperanza, con Carlos Raiza, con Carlos Mandaca, recordado Caballero. Esos son los como años de mis inicios, digamos, y que yo a esa gente la veía correr y ganar, digamos. Esos eran como mis referentes principales. Después, a nivel nacional, la revista me las conocía de memoria, y bueno, está el mismo José Lo, que Monto, una época que lo ganaba todo, y como te digo, por ahí es con respecto a los inicios, digamos, a la gente que... Bueno, que nombraste varios talquinos que corriendo como el rodeo, en la época que existían mucha bonanza en el sur, se fueron muchos arregladores y jinetes de la zona nuestra para allá. Tú nombraste a Liro, Bernardo Ramírez, a José Lo, Sergio Bustamante. Estás hablando de gente de acá, de la zona nuestra, y muchos más, pues Carlos Mondaca, lo nombraste también era de acá. Entonces,
don Guille Mondaca, que estuvo también allá con don César López y con el Pepe Reyes, ahí en Caritraiguén, donde tú partiste. Entonces, es bonito. Y, José, los caballos que te hayan, no solo los que te tocó correr, caballos que te hayan a ti impresionado en tu vida corralera. Mira, bueno, yo he tenido la fortuna o la suerte de correr quizás los mejores caballos de Chile, o los potros, los mejores potros, pero siempre me llamó mucho la atención el Huila. El Huila para mí era un monstruo, era un caballo distinto al resto. Era impresionante lo bueno. El Huila me llamó mucho la atención. Obviamente que el reservado para mí es lo mejor que yo he corrido en mi vida. El Canteado, un caballo extraordinario. Y de los caballos castrados, te voy a nombrar uno que si yo no lo corría, es decir, pero corría de compañero de él y lo trabajaba yo, que se llamaba Giat. Que era de mi amigo Guillermo Leiva. Exactamente. Y ese caballo era un monstruo, un caballo fenómeno. Corrido por una persona que era un amateur. Guillermo era una persona totalmente amateur. Bueno, de hecho se le acabó el caballo y nunca más hubo Guillermo Leiva corriendo, se acabó el jinete. Era un monstruo, realmente un monstruo, y además corría no muy bien acompañado, porque el caballo que yo corría no era de lo mejor. ¿Ese lo corrían con el Embión? No, lo corríamos con un caballo mío que se llamaba Arruinado, que fíjate que era criado aquí en Talca por don Fernando Michó. Ya. Yeah. A él se lo compré yo. Pero no era del nivel del otro. El otro era un fenómeno, era un monstruo. Era impresionante lo bueno. ¿El Estribazo lo corriste? No, nunca. Nunca. Yeah. Lo vi correr mucho y era salvaje, sí. Extraordinario. Mira, entre el Ajiaco y el Estribazo no había mucha diferencia. Qué lástima, siempre nos hicimos la pregunta que por qué no se corrieron juntos, pudiéndose haber corrido juntos. Sí, porque corrieron, acuérdate que la Rapita, que venía también de donde el Guille, la corrieron con los caballos de don Alfredo Hickman en esa época. No, la Rapita la corríamos con la Fulana, que era mía. Sí, pero la Rapita venía de donde Leiva. Sí, claro. No. No, la Rapita yo se la compré a don Alfredo Hickman, se la compré a Juan Carlos Lama, para don Alfredo. Le compré la Rapita, perfecto. Yo le compré la Rapita para don Alfredo y le compré la Lagrimilla para Roberto. Esa se la compraste a Rocky tú. A Rocco Morales. Y qué lástima que no se hayan corrido juntas, porque tú ahí estaba la pareja, la Rapita con la Lagrimilla, habría sido una pareja fenómena. O el Ajiaco con el Estribazo. Pero no eran de los mismos corrales, entonces estábamos muy cerca, muy juntos. Pero no tuvimos la oportunidad de correr juntos. Habría sido salvaje la pareja. Mire. ¿Y alguna yegua que te acuerdes que tengas en la retina? Bueno, ahí te nombré la Rapita, la Lagrimilla, que fueron yeguas extraordinarias. Y después yo tuve una yegua muy buena, que se llamaba Domingana, que la corría con un amigo, muy amigo mío de Osorno, con Raúl Viller. Y después fue de Alberto Romero. Yo se la vendí a Alberto después, sí, se la vendimos a Alberto y quedó Alberto con ella. Esa fue una yegua muy buena. Pero también no tuvo grandes actuaciones, no se mostró mucho en Rancagua porque se vendió al año siguiente que yo la corrí. La alcancé a correr una temporada. Mira, me pegaste en los cachos. Yo corrí mi primer rodeo, me prestó una yegua Roberto Hickman, la Lagrimilla. Y me premió en Pencagua, me premió solo. Hizo una tajada y perdiendo los dos estribos. Y cuando se corría tres toros en la serie. Y premiamos en Pencagua el primer rodeo que corrí en la Lagrimilla. Alcancé a correr tres rodeos, la yegua se lesionó, se me acabó la yegua. Pero con esa partí yo. Gracias, Robert. Mira lo que son las cosas. Yo la Lagrimilla la corrí justamente con Rocco Morales. Y nos ganamos la primera serie libre en Rancagua. Y Rocco corría el Cutrán. Y la Lagrimilla ahí ese año llegó inmediatamente al ranking. Era una yegua extraordinaria y una yegua muy arreglada. La arregló el tío David Rey.
Bueno, y después fue Roberto Hickman, fue primero en la Serie Yegua, en Rancagua también en ella, con la gran señora, con Mariano Torres. Bueno, ahí se la tenía yo, Roberto. Yo la tenía la Yegua, yo la trabajaba, la Yegua estaba en mi casa. Yo siempre se la trabajé yo, Roberto. Sí, era una Yegua. Extraordinaria, colorada, raigana, carilanca. Con la guata blanca. Con la guata blanca. Era una yegua muy, 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 muy arreglada, una yegua muy dócil. Era realmente buena. En estos tiempos, cuesta encontrar yeguas de esos niveles. Y Mario, ¿qué caballos a ti te han marcado entre los que has corrido tú y has visto correr en tu vida deportiva? De los que me marcaron mucho, cuando correr, digamos, cuando yo no... Está sin señal, está con problemas de señal. Y Germán, tú aquí... ¿Qué? Canteado. Mucho... ¿Estáis con problemas de señal, Mario? ¿No tenía alguna una ubicación con mejor señal? ¿Que tengáis un poquito mejor internet? A ver, ¿por ahí? No, sí, es que te repito la pregunta. ¿Por ahí? ¿Me oigan? Ahí está un poquito mejor, parece que se escucha. ¿Qué caballos son los que te marcaron a ti? ¿Por ahí? ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. ¿A mí, Carlos Geno? No, de dale todo porque... De lo que he visto correr, digamos, de mis inicios, digamos... Entonces, pues es que está con problemas de señal. Dale, Germán. No, para mí, sin, de los caballos que más me gustaron ver correr el escándalo. Me encantaba verlo correr. ¿Eh? Creo que fue, corría precioso, da gusto mirarlo correr. En caballos, el Peumo de Lale Pozzo. Caballos que duraron mucho. Yegua, la Almendra, el Lalo Tamayo, encantada. Y que me han tocado a mí, el Fogoso, lejos el mejor caballo que corrí. Bueno, fuiste campeón de Chile, ¿no? Sí, pero fui el que menos lo corrí. Era mío, pero lo corrió mucho Pedro Pablo, después lo corrió Pablo Villela. Yo me subí el año que fui campeón de Chile, antes no me había tocado mucho correr. Yo corría el Escorial con Pedro, un fortunico que teníamos. Y Pedro corría el Fogoso, así que me tocó recorrer y ganamos, ¿no? Pero era extraordinario. Un caballo manso, por donde iba el toro, nunca se aceleró, nunca... muy buen caballo. ¿Qué fue de esa collera, el potro con la yegua? ¿Cómo ha sido la reproducción? No, pero era caballo el Fogoso. Pero hay unas crías del Fogoso, anteriores. Sí, me quedé con... Tengo 6 hijos del Fogoso. ¿Ya? Tengo 5 yeguas y el curioso que es caballo. ¿Ah? El curioso es de la puntilla con el Fogoso y después tengo 5 hembras más. Casi todas en yeguas de Onzamón. Correcto. Así, por lo menos descendencia me quedo. ¿Y de la puntilla? De la puntilla tengo 5. Se me murió el año pasado la yegua de Leptospira. Estaba suelta en el potrero y le dio Leptospira y murió. Me quedaron 5, tengo 3 fantásticos y puntilla, un galanteo y puntilla y el curioso. ¿Hiciste una sociedad con Santa Isabel? Porque parece que hay unas crías de ellos ahí entre medio. Claro, yo les pasé la yegua, ellos le sacaban un embrión para ellos y me entregaban la yegua preña a mí. Correcto. Así que ahí le aproveché de sacar 5. Y armaste de una línea también interesante para ti. Sí, a mí me gustaba sobre todo el fantástico que viene de la cachita, que otra yegua que también ha dado todo, que era Don Samuel. Yo sigo casi todo lo que es línea de Don Samuel. O sea, no tú, la sigue todo Chile, sigue la línea de Samuel por abajo. O sea, está claro que es un referente en la crianza, sin lugar a dudas. Sí, totalmente, totalmente. También lo que siempre me enseñó Samuel es que las madres eran lo importante. La última línea, una papeleta, un caballo, era la que era fundamental. La sagrada, decía.
Exactamente. Así que por ahí sigo todas sus líneas. Bueno, Samuel partió acá en Parral, cerca de Onchanca, con su reproducción, después se vino a Talca, estuvo aquí en el Sauce. ¿Te acuerdas, José, lo, ahí cerca del retén del Sauce? Bueno, yo de ahí partió con Sorno, que ya y después ya llegó a San Fernando cuando volvió del extranjero, cuando estuvo afuera. Exactamente. Oye, José, tú tenías una historia que marcó, que yo la encuentro bien. Tú has tenido la suerte de correr en varios países, no solamente en Chile. Cuéntanos un poco de eso. A ver, el año 92, si no me equivoco, cuando fue la feria de Salamanca en España, la Asociación de Criadores de Caballos acá en Chile, presidida por Luis Almuño, organizó un rodeo y llevó 30 caballos chilenos con 30 jinetes a España, a Salamanca. Y nosotros veníamos de ser campeones con Don Hugo, así que estábamos primero en la lista, fuimos uno y dos de los invitados. Y fue una experiencia espectacular, fantástica. Imagínate llegar con caballos a España. Me acuerdo que José Luis Pinochet se fue un mes o un mes y medio antes a Salamanca y hizo una media luna. Y corrimos allá. Bueno, ahí corrí en España. Después tuve la suerte que me invitó un amigo a correr a Argentina, a Mendoza. También corrí allá, corrí con mi amigo Daniel Ortega, un doctor de allá, un caballo de mi otro amigo Walter Luna, que él me lo prestó. Y después tuve la suerte que fuimos a correr a Esteio, a Brasil, en el que tú eras el organizador, Carlos Eugenio ahí. Y también corrí allá, así que tenía la suerte de correr en las tres partes. Debe ser récord, no creo que haya un jinete que haya corrido en cuatro países, como es. Y voy a contar una historia que se armó entre tres de los que estamos aquí. O sea, yo fui el que partió con la cuestión. Corrieron, cuando fuimos a Estello, era un día el deporte de Brasil, un día el deporte de Uruguay, un día el deporte de Argentina y un día el deporte de Chile. El día de Chile había rodeo, que se corrió en una medialuna que se hizo ahí mismo dentro de la Feria Estello, preciosa la medialuna, que es muy bonita. Espectacular esa medialuna. ¿Ya? El almuerzo era en la feria de criadores, donde en el fondo era pura comida chilena. De hecho, se fue hasta un chef de Chile para hacer el almuerzo, que fue cazuela con empanadas, si, acuérdense. Y mote con huesillo el postre. Y en la tarde hubo incluso unos pies de cueca, y el Negro Cortés estuvo bailando con la señora del Memo Cardemil. Bailaron ahí cueca. Estaba la Mirtiturra, que es la que llevaba pa el conjunto folclórico. Y en la mañana corrieron invitados una collera de Argentina, una de Brasil, una de Uruguay. Y el resultado, cuando fuimos a almorzar después de los dos primeros toros, era los chilenos. Tú, Mario, ibas corriendo por los Petroquines, ¿o no? Con los Petroquines, con Jorge. Sí, sí. Y José lo vive con Palma. Yo corría con Alfredo Moreno. Sí, y resulta que hasta ese minuto, corriendo unos toros blancos, pesados, eran muy grandes, eran tremendos, toros no de tanto peso, pero eran lobos. Entonces, esos toros los viejos no marcaron ni uno de los argentinos, los uruguayos, los brasileños, y en el fondo los chilenos iban punteando un club u otro, pero todos los puntajes eran positivos de los chilenos y todos negativos, pero así 13, 14 malos tenían algunas colleras. Y al almuerzo le propuse yo a Edmundo Hermosilla, porque ¿qué pasaba? Que el día que iba a la competencia de los brasileños, ganaba los brasileños. Cuando oía la competencia de los argentinos, ganaba los argentinos. ¿Y por qué no hacemos algo distinto? Le dije yo. Da lo mismo quien gane aquí.
Esto es una humorada, vinimos a mostrar nuestro deporte. ¿Por qué no invitamos, bajamos a algunos jinetes de los de las colleras nuestras y subimos como compañeros de los, en los caballos nuestros a los argentinos, los uruguayos, los brasileños? Y me engancharon, se desarmaron todas las colleras para el tercer toro y se bajaron varios jinetes. Entre los que bajaron fue a Mario y a Joselo. Siguió corriendo Alfredo, siguió corriendo tu compañero, no sé si era Bernardo Rodolfo, compañero tuyo, Mario, pero siguieron ellos corriendo. Y en el último toro, le digo a Joselo, me acerqué y le dije, te anima, vaya a correr esa, en una yegua brasileña que había ahí. De Moria. ¿Ah? Nosotros tuvimos que facilitarle los caballos a los uruguayos. Le mataron los caballos y todos los brasileños, argentinos y uruguayos atajaron en los caballos nuestros. Y una collera de yeguas que tenía como 11 malos que no podían frenarla. Le digo yo a José, ¿lo te animás a correr esa? Sí, hijo. Y le dice, vamos Mario, está allá al lado tú. Y partieron los dos. Se subieron a estos caballos argentinos y eran como unos frenos. Eran brasileños, no argentinos. Eran brasileños. Llegó a brasileños. Ya. Y tenían una frena con pata. Y José lo va y le saca la rienda de la pata y se la pone en la argolla al freno. Y tú hiciste lo mismo. Y empezaron a galoparla y ya se notaban distintas como le pasaban. Y estoy acordándome de la collera, me recordó también José lo. Pasó a Piño Mario en la primera, 4 para atrás Joselo y 3 para adelante Mario, y se vino abajo en la media luna porque pasaron a ser de ser las más malas del modelo, pasaron a ser las estrellitas, ¿eh? ¿Te acordás de Mario de esa? Era con las monturas de ellos y con todo el tema de ellos. Las monturas eran el tema más complicado. No, pero yo recuerdo la yegua que corría yo y por la mitad de la cancha ya iba dando la cola porque con la tanta sujetarla de los hijos. Oye, pero bonita. Oye, y eran los toros, nosotros estábamos, yo estaba organizando los porteros, todo estaba medio entre colero y todo ahí afuera del Viñadero. Y de repente pasó un toro que saltó el Viñadero a la cancha y nos pasó por arriba, ¿sabes qué? Vimos la capadura y ya la pasaba. Tremendo, eran bonita, bonito ese rodeo, bonita la experiencia haber ido para allá. Lamentablemente no. Fue la debut y despedida porque después ya nos retiramos de la FIC y no. Fíjate que fue una experiencia preciosa esa. Y a mí, ¿sabes lo que me marcó? Bueno, de todo lo lindo que hubo allá, me marcó lo que sabían los brasileros de nuestros caballos. Era impresionante. Te voy a contar una anécdota. Íbamos en el desfile del sello Raza, o en el desfile antes del Champion, no lo recuerdo, y había, estaba llena la tribuna, digamos, en la galería, cuando íbamos desfilando frente a la galería, y de repente me para un brasilero que estaba en la galería, y en un español un poquito entendible me dice, José, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo se llama tu caballo? Y Orayón, le digo yo. Ah, Orayón, y me dice Esquinazo y Oraya. O sea, conocía el caballo, sabía el nombre del padre y el nombre de la madre. Cosa que en Chile es difícil que encontremos una persona en el público que te diga eso. Un brasilero conocía perfectamente la sangre del caballo, sabía el padre, sabía la madre, sabía todo. Era impresionante cómo conocían nuestros caballos los brasileños. Es que los brasileños, en esa época, cuando llevamos los caballos, que me tocó a mí llegar toda la delegación, ya llevaban más de 30 años los caballos chilenos en Brasil. Y el caballo chileno, cuando se mezcló con el de ellos, les cambió la vida. O sea, en el fondo, hijos del hornero, en más del aniversario, sacaron, no sé, el 60, el 70% de los frenos de oro en todos los primeros años, que fue la competencia de ellos, que es una competencia que reúne pruebas de rienda, morfología y ganado. Las tres cosas van unidas en una prueba muy completa que tienen ellos, en el deporte más importante que tienen los brasileños. Entonces,
ellos fueron consumidores de la sangre nuestra, y además a ellos le dan mucha importancia a las hembras toda la vida, a diferencia de acá, porque acá todo el mundo sabía, y este de cuál es, el potro, un caballo, una yegua, de tal, ¿y en qué madre? Chuta, no me acuerdo. O te dicen, parece que es de tal, en el fondo te podías acordar del potro cuando te acuerdas de algo, pero de la hembra, de la madre, no se acuerda la gente. Lo he entendido, sí, pero el grueso de la gente, como decís tú, allá estudiaba la sangre nuestra, y además había un respeto muy, muy grande por nuestro caballo. Para ellos el caballo nuestro era el gran motor de la sangre criolla. La velocidad, la docilidad, la valentía y el instinto vaquero lo aportaba el caballo nuestro. Ellos aportaban rusticidad, aportaban un poco de morfología, eran más parejos en morfología que nosotros. El estándar de ellos era muy superior. La funcionalidad del caballo chileno es inigualable. Claro. Tú nombraste en Argentina, un día Rodrigo López me decía, es que los motores de Argentina los trajo todo Ballester, partió con Eduardo Ballester, que empezó a llevar los primeros caballos a Argentina y les cambió la vida a ellos. A los brasileños se los llevó don Alberto Araya, les cambió la vida. Los uruguayos vinieron a buscar acá y compraron algo también en Argentina y en Brasil de sangre chilena, les cambió la vida. Realmente el caballo nuestro fue un tremendo aporte, pero ahí hay que tener una salvedad. La gente piensa que el caballo nuestro es superior al de ellos. Lo que ha ganado allá no ha sido el caballo nuestro solo, ha sido la mezcla. Chilenos puros en Brasil ha ganado uno, La Frontera Tormento, un hijo del Tañido. En cambio, que no tienen nada de chileno, solamente 5 caballos han ganado Freno de Oro en la historia. O sea, la mezcla ha sido la buena. No hay que engañarse, ¿no? Ellos no. En las pruebas de rienda, el caballo que tiene un porcentaje menor de chileno andaba mejor. En las pruebas con vaca, la manguera, la paleteada, mejoraba muchísimo los caballos chilenos en relación, los que tenían más sangre chilena en relación a los otros. Y la mezcla fue la buena. Y no mezcla solo con brasileños, ¿eh? En Brasil tú encontrabas mezcla de caballos argentinos, uruguayos, brasileños y a veces chilenos, o sea, tenía la mezcla completa y funcionaba. A ellos le anduvo bien. Como a nosotros también el caballo nuestro, yo creo que ustedes entenderán que la opinión general es que ha mejorado mucho con respecto al caballo que había cuando ustedes partieron. No sé qué opináis tú, Germán. Sí, sin duda. Así, yo creo que a mí me tocó partir ya cuando ya corrían muchos hijos del estribillo. Creo que el estribillo fue un gran aporte a nuestro caballo. Pero sin duda uno ve videos antiguos y sin duda hoy día tenemos un caballo que es mucho mejor, más rápido, más dócil. No sé si más aguantador que los de antes. Uno veía, antiguamente veía caballos que duraban 5, 6, 7 temporadas. Hoy día cuesta pillar un caballo que esté 5 o 6 años en Rancagua. Yo creo que son muy pocos. Creo que antes los caballos corrían menos, se exigían menos y duraban mucho más. Pero hoy día no veo caballos que estén 6, 7 años corriendo la final de Chile. Bueno, también yo creo que eso manda que se fueron apurando los viejos, fueron sacando caballos más nuevos. Tuve en la entrevista a todos los arregladores antiguos, los caballos maduran y son potencialmente para la competencia alrededor de los 10 años, 9, 10 años, es cuando ya están maduros para la competencia. Y resulta que muchos caballos salieron a competir mucho antes y el resultado es que son mucho más cortos el periodo competitivo. En cambio, el caballo antiguo duraba más y además corrían 5 o 6 rodeos en el año. Si también eso es importante, hoy día los viejos levantan 20 realmente una temporada para tratar de completar. Entonces, va marcando. Oye, les voy a invitar a que nos separemos 3 o 4 minutitos con nuestros auspiciadores y volvemos a la segunda parte de la pata de los caballos.
La buena carne, ricas carnes nacionales, todos los cortes. Vacuno, pollo, cerdo, todo en un solo lugar. Roticería, panadería, pastelería, lácteos, abarrotes, licores y mucho más. La buena carne, las cosas ricas de Talca, en Una Norte, esquina 6 Oriente. Visítenos y se sorprenderá. Nuestros productos son con altos estándares de calidad. La buena carne, la esquina de las cosas ricas en Talca. Plantinera El Parrón. Lleva 12 años en el sector del Parrón, comuna de Maule. Se dedican a la producción de almácigos de hortalizas a través de bandejas de germinación o spitle. Visítenos en la web como www.plantineraelparrón.cl, en redes sociales, en Facebook e Instagram como Plantinera El Parrón, o llámenos al 994 30 36 41. Plantinera El Parrón, sembrando futuro. ¿La escuela fue el principal elemento para llegar a quedar para Medellín Flor? Creo que ninguna escuela incentiva tanto a que alguien se dedique en un rubro que es de los caballos. Día a día están los profesores incentivando a que uno siga en este mundo. No se van a arrepentir, es una bonita experiencia para la gente de campo que le guste, a los que aman los animales, y los dejo cordialmente invitados. Educamos a nuestros alumnos a través de los caballos, con alma y sentimientos agrícolas. Una empresa consolidada en el rubro, 20 años de experiencia. Contamos con 5 equipos disponibles para atender desde la región metropolitana hasta la octava región. Contamos con modernas máquinas de última generación. Cotice y trabaje con nosotros. Herrera Hermanos, sabemos de forraje. Ruta 5 Sur, kilómetro 264, comuna de Maule. ¿Qué hace la Red Traumatológica de Talca con el dolor crónico? Contamos con un protocolo de tratamiento propio para cada tipo de dolor musculoesquelético, como dolor en hombros, codo, muñeca, mano, dolor cervical, dorsal o lumbar, dolor en cadera, rodilla, tobillo y pie. Visítenos en Talca, en el edificio Torre Talca, oficina número 3, en la 1 Sur, 865, esquina 2 Oriente. Visítenos en la web como redtraumatologicatalca.cl, redes sociales, Facebook e Instagram, Red Traumatológica Traumatológica Talca, o agende su hora a nuestro fono WhatsApp más 569-6917-6319. Red Traumatológica Talca, aliviamos su dolor. Súmese a trabajar con nosotros. Publicite en Claudio Flores Imagen, uno de los canales de rodeo más visto de nuestro país. De a conocer su negocio o empresa en nuestras diferentes plataformas digitales, Facebook, YouTube e Instagram. Claudio Flores Imagen. Llámenos. WhatsApp más 56 9 994 66 544. Email claudioflores@gmail.com. Somos su mejor opción publicitaria. Síganos por nuestras plataformas de Facebook, YouTube e Instagram como Claudio Flores Imagen. Claudio Flores Imagen. Somos el canal del rodeo de la zona centro-sur de Chile. Ya estamos de vuelta de nuestra pausa comercial, a seguir en esta entretenida conversación junto a Carlos Eugenio Sepúlveda. Esto es En la Pata de los Caballos. Volvemos a la segunda parte de En la Pata de los Caballos. Mario, cuéntanos un poco qué colleras tienen ustedes clasificadas para el campeonato nacional pendiente.
Tenemos la de los potros, el tío Lalo con el mariachi, y los caballos, el curioso, con el siempre listo. Esas dos joyitas, estamos grande el campeonato. Y bueno, me contaba ahí antes de entrar al programa Germán que se murió el Lautaro, por lo tanto la otra joyera no, que tenían clasificada, no va al campeonato nacional. La verdad que lamentamos mucho la pérdida, era para mi gusto la joyera más fuerte que teníamos. Muy buen potro el Lautaro. Era su primera temporada competitiva y se había portado muy bien. Tenía muy buenas actuaciones junto al Amador, que estaba muy pareja la collera esa. Pero bueno, por algo pasan las cosas, dicen. Sí, y a pesar de que no ha terminado la temporada, Germán, ¿y qué es lo que tienen más o menos pensado para la próxima temporada? Para la que se va a iniciar, si Dios quiere, en agosto. Mucho pensado no, porque falta terminar esta, pero yo el mariachi con el tío Lalo siguen juntos. Al curioso yo creo que le vamos a poner una yegua mía, una hija al fogoso también, para que nos quede una collera criada. Y ahí estamos viendo de los caballos de Mario, los caballos míos, alguno que acompaña a la Amador. Yo estoy con hartos caballos nuevos, Mario también tiene los suyos, así que ahí los corriendo para ver cuál es el que está más firme para ponérselo a la Amador, que ya es mi tercer caballo que me queda con mí. No, y la gracia de poder correr ahora ya como criadero una collera, que eso es bonito, porque el curioso es criado, pero no lo estaba corriendo como criador, con un caballo criado. No, pues y el Amador es como si fuera criado, porque el Amador yo le compré la mitad de la gotita a don Samuel, y la yegua venía preñada del custodio. Y cuando parió la yegua me dice, don Samuel, ya esta cría es para ti y yo le voy a poner otro potro en la gotita. Ya, pues le dije yo, pero ¿sabe qué? Dejémosla a nombre Beguchén nomás porque después valen más plata, así que dejémosla a nombre Beguchén. Puta, y la cagué porque yo podría haber corrido hace 6 años atrás, lo corrido como criadores, así que, y me han ofrecido más plata y nunca lo vendí el caballo. Regaló mío y es bueno, así que errores que uno va cometiendo en la vida. Es que hay época que uno piensa en el retorno, en la posibilidad del negocio y después en las cosas, uno quiere la competencia, que se van cambiando. Claro, son etapas distintas. Va cambiando todo y siempre dije, siempre como Piguchén, después los caballos, no sé, tienen otro, la gente los conoce más y todo. Y bueno, yo lo echo de menos haber tenido esa pareja. Quería que las podría haber sacado correr hace 6 años atrás y ya están corriendo los caballos. Esos dos caballos, así que. Y Joselo, a ti, ¿qué te queda pendiente de la temporada que está inconclusa? Bueno, nosotros tengo una pareja de potros clasificados por Rancagua, que son el Juncal con el Panchito. Juncal es un hijo del talento, que lo compró un gran amigo mío hace poco tiempo atrás, y el potro está a mi disposición para poder correrlo, no tengo ningún problema, y el Panchito es mío, así que no hay ningún problema en correr esa pareja. Y quedó la pareja también con los puntos, con clasificada, pero para ir al repechaje, no sé si se va a ir a correr o no, la verdad, está por verse si se lleva esa pareja a correr o no. No lo sé. Correcto. Y cuéntame, por el correo de las brujas supimos que para la próxima temporada querés debutar una collera allá competitiva con tu hijo, con Panchito, que me alegro mucho. Es un sueño de toda la vida, un sueño de Francisco, mío, de la familia, de todo, y que Dios quiera se pueda hacer realidad, yo creo que sí. Y la idea es correr una pareja de caballos criados con Francisco, que sería el Panchito, el potro que está clasificado para Rancagua con una propia hermana. Mira, así que esa es la idea. El Panchito de ese hijo, Ronaldo. Del Ronaldo en una yegua del reservado. De tu potro. De mi potro. Es un caballo, el Panchito, muy especial. Es un caballo que prácticamente busqué yo la sangre de ese caballo para poder hacerlo. Te explico por qué.
la yegua hija del reservado, que para mí es lo mejor que he corrido, y la busqué en una madre del rival que también lo corrió, que también fue un caballo extraordinario, y además tiene el Huila, la yegua, que para mí era lo mejor que yo he visto correr en mi vida. Y cuando yo le estaba trabajando el Ronaldo a Gustavo Valdebenito, me di cuenta que el Ronaldo iba a ser un crack, un crack, un crack, un crack. Entonces a mi yegua que busqué, le puse el Ronaldo y tuve la suerte que salió este potro al Panchito y salió una propia hermana. Así que esos caballos que los busqué porque yo he corrido el padre, el abuelo, el otro abuelo materno, y además tenían el Huila metido, que era lo mejor que yo he visto correr. Realmente los busqué esos caballos. Y bueno, quiero disfrutarlos y quiero correrlos. Y qué mejor que yo correrlos con Francisco. Yo tengo recuerdo el año 74, no, en un rodeo, puede haber sido un clasificatorio que hubo en Talca, el primer, cuando partieron la época del clasificatorio, y estaba corriendo en Talca el Huila y el Sabateado. Terminó estábamos en la sobremesa, estaba llena la pista roja, que es el casino que teníamos ahí en la Medialuna, lleno de gente. Estaban todos los bajativos ya después de almuerzo, estaban todos copuchando y de repente nombran a la puerta Huila y Sabateado. Y todo el mundo a correr. Y empezaron a correr los viejos para arriba, compadre, si no te cuidabas te pasaban allá. No quedó nadie en el casino. Subieron todos colgados de la escalera, los vieron correr y volvieron a seguir en los bajativos. Oye, bien, era así lo que hacía ese caballo. Y ese caballo tiene una particularidad. Fue primero el ranking de Chile con 4 temporadas y no corrió siempre la final. Y nunca, de las 4, creo que 2 no corrió. Y nunca corrió un cuarto animal, yo creo. No, y siempre, es que los viejos antiguos tenían un respeto por la calidad, le daban el premio. ¿Sabes lo que pasa, Carlos Eugenio? Que antiguamente era un ranking. En antes hablábamos de Galo Bustamante, y Galo Bustamante fue por muchos años primero en el ranking, sin ser campeón de Chile en los años que participaba. Obviamente que fue campeón de Chile 2 o 3 veces, creo. Pero en los años que no participaba también era primero en el ranking, porque era ranking. Y había una comisión que evaluaba la temporada completa más Rancagua. Pero tenía mucha validez toda la temporada y la participación en Rancagua. Hoy día en el ranking, yo no le pondría ranking, le pondría jinetes con mejor actuación el día domingo en la tarde. Porque ¿y caballo? Jinete y caballo. Jinete y caballo, obviamente. Jinete y caballo. Porque si tú ves el que sale primero, el que gana Rancagua, es primero en el ranking. Su compañero segundo, el que sale segundo es tercero en el ranking, cuarto, y ahí están. O sea, son los jinetes que tienen mejor actuación el domingo en la tarde. Y los caballos también. Lo que tú dices del Huila, salía primero sin ser campeón. Eso quiere decir que en un caballo fue de serie. Bueno, hoy día la Federación de Criadores con la Federación de Rodeo crearon una aplicación que es toda la información estadística del rodeo, y ahí podrían efectivamente valorizar el resultado durante la temporada de todo, y que Rancagua tenga un hándicap, pero que tenga un puntaje que sume, pero que no sea todo. Un gallo que tiene una mala tarde desapareció del ranking, y uno que esté tirado. Hoy día los que votan por el ranking, ¿quiénes son? Los presidentes de asociaciones. Sí, pero normalmente las asociaciones... A lo mejor lo hacen con toda la asociación, todo lo que tú quieras. Todos los clubes votan dentro de la asociación. Pero una persona que es del directorio de Arica o del directorio Punta Arena no puede evaluar lo que pasa en una temporada competitiva. Está evaluando lo que vio en la final de Rancagua. Además, hoy día tienes cómo ver rodeo durante todo el año y en todo Chile. Pero evalúan la final del domingo en la tarde. Eso debe estar pasando los últimos 25 años. Porque antes los rankings eran gente que ni siquiera corría la final, estaban metidos en el ranking. Se valorizaba la calidad. Fíjate que la primera vez que yo llegué a Rancagua, que fue el año 77, no pasé a la final. Y mi caballo salió en el ranking, sin haber pasado a la final.
Al año siguiente pasé a la final y el caballo también salió en el ranking. Pero es curioso que un caballo que no haya clasificado salga en el ranking. Hoy día no se da eso. Sí, pero es que un caballo que anda bien en un clasificatorio, un caballo que anda bien en la serie y que por nada fuera y no y en la final, no sé, por los que corren el primer toro y corren un toro y se van para afuera, no, perfectamente podría entrar al ranking un caballo y no tiene ninguna posibilidad con el sistema actual. Ninguna, pero tiene... Hay caballos que tienen los méritos y jinetes que tienen los méritos para estar en un ranking, aunque no hayan sido campeones de Chile o que no hayan corrido el cuarto animal. Bueno, tienen los méritos. Hay grandes jinetes, grandes caballos que merecen estar en un ranking. Es que ¿sabes cuál es el problema que tenemos nosotros? Volvemos al mismo talón de Aquiles que hay en Chile y a lo mejor en el país, los dirigentes. Y estamos hablando, no estoy hablando del directorio de la federación, estoy hablando a nivel de asociaciones, estoy hablando a nivel de clubes. Mira, hoy día hay una solución. Todos reclamamos que la gente que está arriba de todas las instancias, que son gente poco acampada, que no tiene trayectoria, que no tiene historia en el rodeo. Si nosotros nos preocupamos, porque hoy día la generación nueva, de todos nuestros hijos, de toda la generación que viene después que nosotros, son todos profesionales. Pues los cabros están cagados. Hoy día, si no son profesionales, no son nada. Por lo tanto, están todos capacitados. ¿Qué pasó? Había que problemas económicos en la federación, venía un ingeniero comercial, pero del ámbito de afuera. Necesitaban a un arquitecto para ser un doctor, venía uno de afuera. Necesitaban un abogado, venía uno de afuera. Empecemos a meter a los directorios que haya una obligación por reglamento, que todos los directorios de clubes, los directorios de asociación, los directorios de la federación tengan un porcentaje de jóvenes, que haya renovación, que jóvenes que sean de familia acampada, pero que sean profesionales. ¿Me entiendes? Está lleno. Pero bueno, para eso hay que partir incentivando a los clubes que los metan a su sector, a los amigos que partamos abajo con los clubes y de ahí pegan el salto a la federación, pero toda la razón. Que hay tanto hijo de guaso ahora, como dices tú, son todos profesionales, todos y acampados. Bueno, si el problema es que nosotros decimos, oye, pero es que este gallo no ha acampado, este gallo no corre, este otro, en todo orden de cosas de dirigente, ¿eh? Estamos hablando, no quiero hablar del directorio, porque es un problema que lo tenemos a nivel nacional. Entonces, yo creo que tenemos que partir por ahí, porque antiguamente, por ejemplo, los mismos rankings los votaba una comisión, y hoy día votan las asociaciones. Los problemas que puedan haber, la federación puede proponerle al consultivo, pero quien decide son los presidentes de asociación. Y los presidentes de asociación no siempre son la gente que tenga más trayectoria o que esté más ad hoc en los distintos temas que se tratan. Es una buena medida meter a la juventud. Muy buena medida. Yo pienso que va por ahí porque es la manera de que cambiemos el talón de Aquiles que tenemos. Sí, fíjate que yo pienso que es una muy buena medida, pero también secundado o apoyado con una persona mayor de mucha trayectoria en el rodeo. Es importantísimo eso, que haya gente que realmente sabe lo nuestro y que apoye a los jóvenes. Por eso te estoy hablando 50-50, que haya, sí, un 50% de experiencia y un 50% de juventud. Y eso va a producir en algunos años una renovación y una claramente una mejora del rodeo, porque nuestros dirigentes van a estar más identificados con nuestras raíces, con lo que es la historia del rodeo. Perfecto. Y ya hay una... Dime. No, dale. Gonzalo. Sí, sigue nomás, por favor. No, en este... Ya, mira, es que en este minuto tenemos, cuando nos están atacando, cuando están armando marchas que van a ir a la arrancada, que nos llegan mails, que se van a juntar. Mira,
a los animalistas nosotros tenemos que combatirlo con gestos, no con palabras. No tenemos nada que decir que nosotros somos más animalistas que ellos, que nosotros cuidamos los animales. Eso no es el discurso. Por ejemplo, en este minuto hay una necesidad de alimentación para los animales del Windsor. Yo tengo entendido que ya se está juntando un grupo de gente del rodeo para ir, y los criadores, para ir a, en apoyo de los de estos animales, nosotros como institución. Eso es lo que nosotros nos demuestra que somos, como hemos hecho campaña toda la vida con alimentos cuando ha habido sequía, alimentos cuando vinieron los incendios, siempre hemos estado ahí. Pero hoy día el problema lo tenemos ahí en el Windsor. Y otra idea, que no es mía, pero me pidieron que guardara reserva del inventor, que la encontré muy buena. ¿Por qué en Rancagua, ya que nos dan dando duro en la media luna, por qué no hacemos un canil que nos hagamos cargo como federación de todos los perros vagos que hayan en la ciudad de Rancagua? Limpiamos la ciudad, cuidamos los perros. Oye, si al final la alimentación, hacemos convenio con auspiciadores nuestros para que se pongan después, están en el campeonato nacional. En fin, hay que hacer gestión. Y por último, si hay que subir el carnet en 500 pesos, yo creo que nadie de los que corremos nos vamos a negar por una labor de ese tipo que nos permita de alguna manera identificarnos con la comunidad. Y con la comunidad, hoy día el problema lo tenemos en la ciudad de Rancagua, pero eso podemos replicarlo a nivel nacional, que en todas las ciudades, cuando sean sobre todo capital regional, que ahí haya un canil que sea responsabilidad nuestra. Y yo creo que es una de las cosas, lo mismo que pasa con la quinoterapia, también nos acerca a la comunidad. ¿Qué opináis, Germán? Sí, yo creo que hoy día, a ver, hay muchas cosas que hacer y que no las estamos haciendo. Volvemos a las primeras preguntas que hablamos de volver a los rodeos, primera con punto, interasociaciones. Creo que son rodeos que son mucho más fáciles de atraer el público de nuevo a las medialunas. Lo que nosotros tenemos que tratar es que el público vuelva a las medialunas, que los pueblos se sientan identificados con el rodeo, y es lo que hemos perdido. Un rodeo de un día no hace atractivo. Entonces yo creo que son cosas que uno tenemos que ir mejorando. Nosotros el año pasado con Mario nos tocó ganarnos un rodeo de excelencia en Purranque. Oiga, que fue precioso, lleno de gente. La candidata reina era una niña con síndrome de Down. Precioso, el público feliz, lleno de juegos, con fiesta. Volvimos a un rodeo a la antigua, como eran los rodeos, yo me acuerdo, en O'Higgins, en el rodeo San Vicente, atendido por todas las señoras, con fiesta, con todo. Yo creo que el rodeo nosotros lo tenemos que volver a eso y de atrás seguir ayudando en las cosas que podamos ayudar. Si podemos ayudar al Windsor, sigámoslo ayudando. Si podemos hacer esto de los perros, me parece estupendo. Pero creo que el rodeo tiene que volver a ser la fiesta de los pueblos. Y eso era. Y hoy día ya no es. ¿Qué es lo que es el rodeo? No hagamos rodeo en San Pablo porque a Germán con Mario le faltan puntos, ya hagamos un rodeo de un día chiquitito nomás, vamos, corremos, bailo hueca Mario con Germán ya y vámonos todos para la casa. Entonces dejamos del lado el pueblo, dejamos del lado a todo lo que es. Yo creo que en esas ciudades es donde tenemos que llevar gente. Chalo Vial cuando hacía el Cotolengo, precioso, en Rancagua, esa media luna se llenaba más que el campeón de Chile. Sí, pues. Iba todo Rancagua, no eran guasos, iba todo el mundo. Entonces, ¿por qué uno en el rodeo no podemos volver a tratar de hacer un pequeño espectáculo que nos sirva para que la gente vuelva a encantarse con el rodeo? Yo creo que lo que perdimos fue que la gente se dejó de encantar con el rodeo, dejó de acompañarnos, y eso hoy día los animalistas agarramos más fuerza, pero no creo que sea... no creo que los animalistas sean más que los del mundo del rodeo. Creo que hoy día hay una campaña que encuentro que es súper buena, claramente, que es firmar a toda la gente que sea amante del rodeo. No necesariamente que corra, no necesariamente, sino que los que les guste el rodeo. Y le aseguro que vamos a llegar cerquita de 1 millón de personas, o capaz que más.
con la par, con, que sea con, la gente con la, que realmente con las agrícolas mucho más. Por eso, mira, entonces, dime, dele nomás. No, lo que yo te digo es que en las zonas rurales está claro que el rodeo es más importante que el fútbol. A nivel nacional, por lo que importa Santiago y la ciudad más grande, el fútbol es más que el rodeo. Pero con el canal del fútbol, hoy día el público que tenemos nosotros sumado en todas las medialunas, cada semana, yo te diría que a lo mejor es más que la que llega en el fútbol en su totalidad, porque las canchas de fútbol hoy día, 2.000 personas, 1.500, y son estadios para 15.000. Entonces, hay que guardar las proporciones. Mucha gente lo ve por televisión hoy día y ya no va al fútbol. Lo otro, nosotros tenemos que evitar los enfrentamientos en el rodeo, que el rodeo no pierda, que sea con familia. El fútbol antes iba a la familia, hoy día la familia ya no puede ir al fútbol. Nosotros tenemos que evitar las barras bravas, tenemos que evitar salirnos un poquito, tenemos que cuidar el entorno porque nos están viendo y yo creo que pasarse de la raya no cuesta nada. Y cuando la gente dice, no, mira, ¿sabes qué más? Que la, es pura fiesta, puro borracho, puro aquí, puro allá, que es lo que nos miraban. El rodeo siempre fue una fiesta, hoy día la competencia, yo creo que no fue cambiando y la competencia ha sido descarnada. Y yo creo que ha sido uno de los culpables del cambio positivo en lo deportivo, pero ha perdido el tema fiesta. ¿Qué opinas, Mario? Sí, es un tema muy complicado y creo que hay que abordarlo de varios puntos de vista. Me parece muy bien que aparezcan muchas ideas, así como las que acabo de escuchar hoy día, por ejemplo, el tema de los perros. Es fundamental tratar de acercarse a la comunidad, que haya más gente amiga del rodeo, para tratar de defendernos de los animalistas, porque es un tema complejo, fácil. Se puede ir acabando el rodeo con respecto a ese tema. Entonces, yo creo que habría que hacer una campaña de escuchar nuevas ideas, de ojalá un millón de personas opinen al respecto y yo creo que un par de nuevas ideas buenas vamos a tener y empezarlas a implementar. Y no me cabe duda de que hay que reinventar a la comunidad. Yo me acuerdo cuando empecé el rodeo, en el Club Rodeo Fresia, permanentemente hacíamos bingos, hacíamos una forma de generar algo de recursos, pero además participaba todo el pueblo, o sea, un bingo del Club de Rodeo era una fiesta al pueblo, o sea, sencillamente se llenaba y participaba todo el pueblo, toda la gente de una u otra manera estaba vinculada con los juegos. Y eso se ha ido perdiendo, eso. Ahora hay muchos motivos por qué se ha ido perdiendo. O sea, no hay duda que el tema de la tecnología, que hoy día ya puedes ver el rodeo por el teléfono o por otro medio, que los rodeos se han ido achicando, que son de un día, que ya el guaso no se queda. Yo me acuerdo cuando partimos, no sé, yo nos amanecíamos, y al otro día estábamos 5 de la mañana y al otro día estábamos corriendo de primero. Eso ya hoy día casi no se ve. O sea, En la asociación Osorno, por ejemplo, a las 7 o 8 de la tarde no queda nadie en el casino. Con ánimo de fiesta, digamos. A lo mejor comiéndose un sándwich, conversando, sí, pero con, y como todo ha sido más competitivo, y bien, está bien que sea así. O sea, nosotros, por ejemplo, en el caso personal, estando preocupado de la fiesta, no de la fiesta, cuando quiero ir a una fiesta, vamos a una fiesta. Cuando voy al rodeo, lo mío es. Es pasarlo bien con los amigos y el objetivo final es buscar los puntos. Entonces, pero sí creo que es una manera de acercar al público. Hacer cosas, no sé, festivales guasos, aquí en Don Enrique era especialista y se ve bonito, nada, la luna. Pues se necesita gente joven que siga impulsando el. Bueno, acá se nos fue Mario de nuevo.
pero acá en la zona de Talca, tú, José, lo te tocó muchas veces el rodeo de Duao que hacían con la escuela agrícola, donde ponían una carpa de circo para el casino y hacían un bingo después con bailables. Y lo que dice Mario, el pueblo completo llegaba en la noche y era el día que antes del bingo, tú empezabas a ver mucho público que no era de rodeo, que estaba metido en la gradería viendo la última serie, que es la que empalmaba con el bingo. Lo mismo le pasa a San Clemente. San Clemente es un club ejemplo. Tú fuiste socio de San Clemente muchos años y un ejemplo lo que ellos hicieron con su fiesta, como organización. Es un evento el rodeo de San Clemente. Me imagino que todos hemos corrido alguna vez en San Clemente y notábamos que es una cuestión distinta. No sé, José, lo que tú ganaste hartas veces en San Clemente. Sí, tuve la suerte de ganar varios Champions. Pero fíjate, antes de eso, me gustaría hacer un alcance con lo que tú dijiste del tema de los perros, que me quedó dando vueltas. Lo encuentro una idea fantástica, espectacular. Espectacular. Si tenemos que pensar que nosotros los guasos somos realmente amantes de los animales, no hay nadie que quiera más a los animales que nosotros. Fíjate que la misma federación este año, cuando con la ayuda que se le hizo a la gente que estaba con problemas con la pandemia, se preocuparon de darle alimento a las personas, de dar mucho alimento, pero también llevaron alimento para sus mascotas, que yo creo que ninguno de estos grupos animalistas se ha preocupado de eso. Sin embargo, la federación sí se preocupó. Se preocupó y le llevó alimento a las familias, pero también preocupado a las mascotas. Si llegan a hacer eso que tú estás diciendo, que le encuentro una idea espectacular de tomar los perros callejeros y de poder alimentarlos, te aseguro que no hay ningún grupo de estos que se dicen animalistas que sea capaz de hacer algo así. Sería espectacular lo pudiéramos hacer los guasos, realmente. Partir en el campo, pero eso es que todos tenemos dispuesto a ayudar. Ahora, con lo que tú decías del rodeo de Guado, rodeo San Clemente, tiene una organización espectacular de muchos años, es un rodeo acampado, bueno, tiene las tres, tiene todo. Duao también, Duao se preocupan después que se corre el Champion, hacen un cóctel para todo el público. Y la gente se queda con gusto. Yo he tenido la oportunidad de venir estos dos últimos años y me ha ido súper bien ahí y me he quedado feliz. Que no se ve en otras partes, porque es lo que decía Mario. Terminamos de correr el Champion, se bailó la cueca en los campeones y apurados todos partimos a la casa. A las 7 o 8 de la tarde estamos todos en la casa. Se ha perdido la convivencia del rodeo antiguo, de compartir. Los rodeos antiguos, el día sábado, había fiesta en el casino, con orquesta. Ahora ya no hay. No existe eso. Bueno, ¿y por qué se llama casino? Porque antiguamente no solo había fiesta. Había juego. Tenían mesas de juego y jugaban en la noche, era un casino, igual que los casinos de juego que hoy día existen. Así es. Y era un casino itinerante que iba en cada rodeo importante, había un casino. Yo no alcancé a ver eso, ¿eh? No, nunca lo vi, pero tengo muchos recuerdos porque mi papá decía, las mesas de juego estaban en todos los casinos. No, y esas mesas interminables después de almuerzo antes de un Champion en San Clemente, de Ajo el Parrón, todos los viejos conversando y compartiendo. Otra cosa que hay que pelear, parar un poquitito el tema de los camiones y volvamos a los casinos, si es la única manera de compartir y de vernos, y que mejore también los concesionarios, porque les exigimos, pero resulta que los viejos no los acompañamos. Entonces, también ahí tenemos una labor que hacer, porque es mucha la gente. Ojalá volvamos luego a la actividad, porque realmente la gente, nosotros de alguna manera nos defendemos, andamos a caballo y disfrutamos, pero hay gente que lo está pasando mal y que vive de esto, mucho, de distintos rubros. No solo jinetes, no solo los ligados a los caballos, que hablemos jinetes, peticeros, transportistas, hay tanta gente ajena a eso que vive del rodeo, los artesanos, las cantoras, los coleros, pucha, hay mucha gente, los mismos casinos que tú estás nombrando, hay mucha gente que lo ha pasado mal.
Oye, bueno, ya estamos casi terminando. Miren cómo se nos pasó la hora y media, nos conectamos un poquito antes. Pero antes de terminar, quiero mandarle un saludo a Javier Castro, al Nine, nuestro amigo aquí de Rancagua, aquí de Los Cristales, que lo estaba pasando mal, estuvo en la UTI, hoy día en la mañana ya salió, dejó estar por el tema del COVID, y le dio a toda su familia, a sus hermanos, a su mamá, a su hija, a su señora, entonces lo pasaron mal, y es una familia muy querida, aquí, muy ligada al Kenito Valenzuela también, ahí en Peña Hermosa. La otra cosa, me hizo una consulta Carlos Escalona, que lo que es un freno trabado, porque hemos hablado mucho el tema de si es válido o no es válido el freno trabado, son los frenos que tienen dos patas para colgar las riendas, que son pata corta y pata larga, y el trabado es cuando se usa en una rienda la pata larga y en la otra rienda la pata corta. Ese es el freno que se usa trabado. Y por último, quiero dejar una cosa en el aire. Todos nosotros nos quejamos y reclamamos que la federación que nos hizo sacar el carnet el año pasado, que nos prometieron que iba a empezar la temporada, corrimos dos semanas, después pararon la temporada y mucha gente dice nos engañaron. Yo les voy a decir que estoy de acuerdo, se manejaba muy mal comunicacionalmente la federación. Es una obligación de todos los federados y todos los que tenemos carnet en cualquiera de las instituciones, ya sea Feroche, Fenaro, Ferocam o la que sea, mantener nuestra institución funcionando. Hay empleados, hay gastos, y eso se sigue teniendo, esté o no esté la temporada andando. Por lo tanto, seamos responsables, no sigamos diciendo hay que sacar carnet porque va a empezar la temporada. Eso no lo tenemos claro y nos lo pueden decir ellos. Todos queremos que parta. Pero digamos las cosas como son. El carnet es una obligación de todos los corredores para que esto se mantenga vivo. No sé qué opinión tienen ustedes, pero esa es la mía y la digo. Ya no sigamos diciendo va a empezar la temporada porque partimos en agosto. No sabemos si vamos a partir en agosto, no sabemos si vamos a estar en fase 3. No sabemos qué zonas van a poder correr y cuáles no. Cuando entró en cuarentena Santiago, nos cortaron la temporada que había partido. Y no es lógico, porque hay otras ciudades y otras zonas que sí pudieron hacer rodeo y no lo dejaron hacer. Pero bastó que Santiago entrara en cuarentena y paró el rodeo en todo Chile. Entonces, yo por lo menos me siento que es una obligación nuestra sacar carnet. Es una obligación. Manejemos el tema de los seguros. El que no quiera, que no va a andar a caballo, bueno, no saque el seguro. Pero mira, José, ¿a ti el seguro te sirvió por el accidente que tuviste? Sí. Ya, listo. Sí. Entonces, seamos claros también. Yo saco el seguro completo y a los cabros míos también, porque encuentro que hay una tranquilidad tremenda en cualquier cosa que les pueda pasar. Entonces, dejo esta idea. Sea seria la federación y diga... Señores, el carnet hay que sacarlo. Yo le diría, Carlos Eugenio, a cada uno de los socios guasos, digamos, que depende de nosotros mantener esta institución. Si vamos a empezar a sacar cuentas de que nos podemos ahorrar un par de pesos, se nos va a hundir el barco y después lo vamos a querer sacar a flote y va a ser muy difícil. Entonces, yo creo que esta pandemia no irá a ser eterna, ya esperemos que sea este el último año, pero tenemos que hacer el esfuerzo y todos mantener nuestra institución que tanto queremos, que si nos llamamos a ser guasos tenemos que estar en las buenas y en las malas, hay que apechugarnos, ¿no? Ese es mi parecer, corramos o no corramos, todos queremos correr, pero bueno, será cuando se pueda. Y todos le tenemos tanto cariño a la federación, todos le tenemos mucho cariño. Pero si es verdad, si es como nuestra casa. Entonces, en nuestra casa, como dice Mario, todos vamos a querer sacar el carnet, todos. Porque hay que estar, y necesitamos el carnet, necesitamos, no solo nosotros, sino lo necesita la federación si tiene que seguir funcionando. Tenemos que mantenerla. Pero no sigamos asociando la sacada de carnet con el comienzo de la temporada. Son cosas distintas. Una no la podemos asegurar, pero la otra es una obligación que tenemos.
Eso lo voy a dejar como una opinión personal, pero creo que nosotros queremos tanto la federación, queremos tanto el rodeo, estamos 60 años que están celebrando. Yo creo que nosotros respiramos y vivimos de esto. Y nos sacan el rodeo, nos sacan los caballos, y yo creo que nosotros nos vamos de espalda mucho. Angelito Caballero tenía un dicho, y de ahí le voy a dar un minutito porque nos despiamos. Tenía un dicho que decía, en los caballos y en el rodeo, el que saca cuenta, desapareció del mapa. Sí. O sea, aquí no hay ni una opción. El que saca cuenta, el que dice, oye, ¿cuánto me costó? Chao. Ese gallo tiene los días contados, acaso ya no está afuera. Bueno, vamos a partir por de arriba abajo. Joselo, muchas gracias por habernos acompañado aquí en la Pata de los Caballos, y me alegro mucho de que estés tan recuperado y espero verte a caballo muy pronto. Muchas gracias, Carlos Eugenio. Ha sido un agrado conversar contigo, con Mario, con Germán, y un saludo a todos los guasos, y que ojalá nos volvamos a ver y abrazar en las medialunas como siempre lo hemos hecho. Ojalá podamos estar luego en las medialunas, que es lo que todos queremos. Y Germán, muchas gracias también por habernos acompañado aquí en La Pata de los Caballos, y esta tribuna es para ustedes, es para que en el fondo que sea un aporte, y yo creo que la gente quiere saber en qué están ustedes en este periodo de pandemia y verlos pronto también corriendo en la medialuna. No, muchas gracias a ti, Carlos Eugenio. Un abrazo grande a Joselo, a Mario lo veo mal, pero nada, decirle a la afición corralera que tiene que sacar su carné. Cada persona que saca su carné es parte de la federación, no es que sean ajenas a la federación ni que la vean tan lejos. Sacando su carné ya es un miembro de la federación. Entonces, para que el barco no se hunda, como dice Mario, tenemos que todos sacar el carné. Y un abrazo grande, y esperar que y estén todas las familias bien, y tratar de vernos luego, y cuando se pueda, celebrar, pasarlo bien, conversar de caballo y de todo lo que más nos gusta, que es el rodeo. Así que muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Germán. Y Mario, bueno, agradecerte también tu tiempo. Tuvimos algunos problemitas de conexión, te iba y volvía, y no tienes muy buena señal, pero un agrado siempre conversar contigo y saber en qué estás. Bueno, muchas gracias, Carlos Eugenio. Muchas gracias por la invitación. Me gustó mucho aquí estar en el programa, conversar, sentirme cerca de ustedes, que tanto tiempo que no nos veíamos, de José, de ustedes. Bueno, Germán también, aquí nos vemos más seguido. Pero en fin, felicitarte también por el programa. El programa hace falta este tipo de programa, y de donde uno está, por lo menos yo me siento más cerca de los amigos guasos, y muy entretenido. Así que nuevamente felicitaciones, y bueno, un saludo para todos los guasos de Chile, y que tengan paciencia, que ya algún día podremos correr. Bueno, en todo caso, muchas gracias a los tres. Yo creo que ustedes se dan cuenta lo rápido que se pasa la hora, lo que nosotros nos entretenemos. Ojalá a la gente también le haya gustado. Y los esperamos a todos la próxima semana. El domingo se repite este programa a las 9 de la noche. Y los esperamos el próximo miércoles en un nuevo programa en La Pata de los Caballos. Muchas gracias por habernos acompañado a los tres, y a Claudio Flores, que está en estudio. Muchas gracias. Y esto fue En la Pata de los Caballos, un programa de Claudio Flores Imagen y conducido por Carlos Eugenio Sepúlveda. Fue una grata y amena conversación con grandes invitados. El próximo miércoles vuelve En la Pata de los Caballos, y el domingo la repetición en el domingo de 12 a 12 de nuestro canal. Gracias por acompañarnos y que tenga muy buenas noches.
La buena carne, ricas carnes nacionales, todos los cortes. Vacuno, pollo, cerdo, todo en un solo lugar. Rotisería, panadería, pastelería, lácteos, abarrotes, licores y mucho más. La buena carne, las cosas ricas de Talca, en Una Norte, esquina 6 Oriente. Visítenos y se sorprenderá. Nuestros productos son con altos estándares de calidad. La buena carne, la esquina de las cosas ricas en Talca. Plantinera El Parrón. Lleva 12 años en el sector del Parrón, comuna de Maule. Se dedican a la producción de almácigos de hortalizas a través de bandejas de germinación o spitle. Visítenos en la web como www.plantineraelparrón.cl, en redes sociales, en Facebook e Instagram como Plantinera El Parrón, o llámenos al 994 30 36 41. Plantinera El Parrón, sembrando futuro. La escuela fue el principal elemento para llegar a que estudiara para el Miñaflor. Creo que ninguna escuela incentiva tanto a que alguien se dedique en un rubro que es de los caballos. Día a día están los profesores incentivando a que uno siga en este mundo. No se van a arrepentir, es una bonita experiencia para la gente de campo que le guste, a los que aman los animales, y los dejo cordialmente invitados. Educamos a nuestros alumnos a través de los caballos, con alma y sentimientos agrícolas. Una empresa consolidada en el rubro, 20 años de experiencia, contamos con 5 equipos disponibles para atender desde la región metropolitana hasta la octava región. Contamos con modernas máquinas de última generación. Cotice y trabaje con nosotros. Herrera Hermano, sabemos de forraje. Ruta 5 Sur, kilómetro 264, comuna de Maule. ¿Qué hace la Red Traumatológica de Talca con el dolor crónico? Contamos con un protocolo de tratamiento propio para cada tipo de dolor musculoesquelético, como dolor en hombros, codo, muñeca, mano, dolor cervical, dorsal o lumbar, dolor en cadera, rodilla, tobillo y pie. Visítenos en Talca, en el edificio Torre Talca, oficina número 3, en la 1 Sur, 865, esquina 2 Oriente. Visítenos en la web como redtraumatologicatalca.cl, redes sociales, Facebook e Instagram, Red Traumatológica Motológica Talca, o agende su hora a nuestro fono WhatsApp más 569-6917-6319. Red Traumatológica Talca, aliviamos su dolor. Súmese a trabajar con nosotros. Publicite en Claudio Flores Imagen, uno de los canales de rodeo más visto de nuestro país. De a conocer su negocio o empresa en nuestras diferentes plataformas digitales, Facebook, YouTube e Instagram. Claudio Flores Imagen. Llámenos. WhatsApp más 56 9 994 66 544. Email claudioflores@gmail.com. Somos su mejor opción publicitaria. Síganos por nuestras plataformas de Facebook, YouTube e Instagram como Claudio Flores Imagen. Claudio Flores Imagen. Somos el canal del rodeo de la zona centro-sur de Chile.